Hola, hoy vamos a hablar sobre la biomasa como fuente de energía y los factores que favorecen el uso de la misma. Partimos diciendo que la biomasa es un material no fosilizado y biodegradable de materia orgánica que procede fundamentalmente de las plantas, los animales, incluye también productos y subproductos, residuos de la agricultura, silvicultura y de la industria, así como la fracción no fósil y biodegradable de los residuos industriales y municipales, o sea, lo que todo el mundo conoce como la basura. La biomasa, en su proceso de formación, es la conversión del dióxido de carbono presente en la atmósfera y el agua procedente del suelo, en una reacción que todos llamamos fotosíntesis. Cuando esa materia se quema, o sea, la biomasa se quema, regresa a su forma original, o sea, regresa a la atmósfera en forma de CO2 y libera agua. También libera energía, por lo que se puede decir que es una fuente de energía renovable. Se comporta como una especie de batería que almacena la energía solar. Si nosotros vemos un cuadro comparativo entre la composición de la biomasa y el petróleo, nos percatamos de que están compuestos casi por los mismos elementos, o sea, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, en proporciones que difieren. Pero sin embargo, vemos que el petróleo contiene azufre, así no la biomasa. Y este es uno de los compuestos fundamentales que contribuye a la contaminación ambiental. De ahí que muchos de los países se preocupen por ir sustituyendo dentro de su matriz energética el petróleo y apostando por la biomasa como fuente de energía para que cada vez ocupe un mayor espacio en nuestras sociedades. Otros factores que favorecen el uso de la biomasa es el encarecimiento del precio del petróleo. Como todos saben, el petróleo rápidamente ha subido de precio y aunque se han aplicado alguna tecnología para su extracción que minimizan los costos, siempre estas tecnologías no dejan de ser contaminantes. Otra razón importante por la cual nosotros apostamos como la biomasa, como fuente de energía, es que es una forma de energía distribuida en el mundo entero. Las fuentes de petróleo están localizadas puntualmente en el mundo, ¿no? La zona del Medio Oriente, fundamentalmente. Sin embargo, la biomasa está distribuida en todo el mundo. Eso quiere decir que todo el mundo cuenta con biomasa. Hay un factor muy importante que propicia el uso de la biomasa como fuente de energía. Y es que la biomasa se localiza en zonas rurales y es una fuente de energía y una fuente de empleo para esas comunidades que viven en las zonas rurales. Significado e importancia tiene la producción agrícola. En estos momentos hay un aumento considerable de la producción agrícola que genera muchos desechos. Esos desechos en la mayoría de nuestras sociedades no tienen un valor útil, un valor agregado, y fundamentalmente se quedan en los campos y son fuente de contaminación ambiental. El aprovechamiento de estos desechos puede generar importantes empleos, puede satisfacer necesidades de energía en zonas rurales, puede ser también una fuente de ingreso para las comunidades agropecuarias, ganando mucha importancia el concepto de granja energética, que no solamente aquella que produce alimentos, sino también aquella que produce energía.
Como nosotros vemos, las fuentes y tipos de biomasa son diferentes a nivel mundial. O sea, dentro de la biomasa se agrupan los residuos industriales, los residuos agroganaderos, los residuos forestales, los residuos sólidos urbanos, los cultivos energéticos, la manufacturación de los residuos del procesamiento de la madera, los residuos de la industria alimenticia, los residuos de las granjas agrícolas, las podas y limpieza de árboles, la basura y así sucesivamente. En una próxima intervención va a estar dirigida a las fuentes y tipos de biomasa del Ecuador.